fue el momento en que Matías Vargas eligió el sobre de la ganadora del tercer premio de la Lotería Tributaria. Y la afortunada es... Nancy del Carmen Villalba Espinosa, de la ciudad de Quito. Y se hace acreedora a $10,000. Ella es una de las 130,000 personas que participaron por este premio. Este es el cuarto sorteo. Según las estadísticas del Servicio de Rentas, el número de concursantes aumentó. Es del 494%. Solo en esta convocatoria se han acumulado 2 millones de comprobantes, requisito indispensable para entrar al concurso. Esta es una muestra de que realmente hay interés de parte de la ciudadanía en participar en la Lotería Tributaria, como una muestra de desarrollo de la cultura tributaria. Para el sorteo nacional solo participarán los sobres de las personas que en esta ocasión no ganaron. Se llevará a cabo el próximo 23 de diciembre. No pierda las esperanzas. Recuerde que el premio es de $60,000 y $37,500 el segundo. Ivonne Núñez, Gama Noticias.